Presidenta, Sí, quería preguntar. se ha presentado esta solicitud de comparecencia porque, al parecer, por parte de la Consellería de Bienestar y Familia, se ha firmado un pacto con las organizaciones que mayoritariamente gestionan los centros para discapacitados, o sea, con la patronal del sector. Y, al parecer, este pacto recoge el acuerdo de estas patronales a seguir gestionando estos centros y aceptar una disminución de un 8% de subvenciones. Naturalmente, esto contiene una contraprestación, que es la disminución en las exigencias de calidad y servicios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, a cambio de estos recortes, al parecer, que son del 4,5% para los centros de día y el 3% para los centros residenciales, se permite la rebaja por parte de estos centros en los ratios actualmente vigentes. Por tanto, lo que se ha trascendido es que actualmente hay para un centro, o sea, un director para 64 pacientes o personas que asisten a estos centros, y que con este nuevo acuerdo que se prevé, al que se ha llegado y que empezará a ponerse en marcha a partir de la aprobación de los presupuestos, pasa a ser de 69 personas por un director. Sí, puede no parecer mucho, pero nos encontramos que para el caso de fisioterapeutas y responsables higiénico-sanitarios, pasamos de 128 personas a 138. Y que, en el caso de los monitores, se podría llegar a prescindir de algún monitor los fines de semana. De esto se han hecho eco, de esta preocupación, las centrales sindicales. Por ello, nos parece importante que acuda el conseller a explicar este acuerdo. Porque, repito, yo sé lo que me va a decir la señora Figueras, es que esto no entra en vigor hasta que no se apruebe los presupuestos. Pero sería bueno, ya que se están aprobando una serie de comparecencias, que cuando comparezca el conseller explique este acuerdo, que, por lo visto, no es que no haya entrado, no ha entrado en vigor, a pesar de que ya han habido centros en los que se ha aplicado, que se ha empezado a aplicar, como es el caso de, me parece que es la patronal de discapacitados, sí, me parece que es de parálisis cerebral, de personas con disminución, con parálisis cerebral. Nos parece importante que comparezca. Seguramente, cuando se produzca las comparecencias del conseller, que aquí se acuerden esto. Sí, si no se remedia, estará en vigor, y, por tanto, sería bueno ir adelantando y que comparezca el conseller, que nos explique cómo se las va a arreglar para hacer más con menos, porque en este caso, en el que no se puede conseguir, desgraciadamente, la colaboración de los propios pacientes, porque estamos hablando de personas con discapacidades físicas, ¿cómo van a poder hacer más con menos y mejor? Que es ahora ya el último reto que se ha puesto el Gobierno de la Generalitat. Nos parece que, al revés, que no se debe estar garantizando la calidad, y por eso nos parece importante que comparezca el conseller, y solicitamos el voto de todos los partidos aquí representados. Gracias.